Bien, señores, muchas gracias por seguir con nosotros después de ese importante mensaje. Ahora sí, señores, tengo una persona que tiene bastante experiencia en la Policía Nacional, como le decía anterior, cuando estaba presentando las imágenes. Es una persona con muchas capacidades. Tengo al general retirado, Damián Arias Matos, en línea, quien nos va a explicar en el día de hoy la situación que está pasando en Haití. Buenas noches, general. Buenas noches, Francisco. Un honor, un placer saludar a mi gente de Puerto Plata. Fíjense, el tema de Haití ha sido un asunto guardado, postergado Sí. demasiadas veces. Solo dos gobiernos militares han enfrentado esa situación porque no está todavía claro. Incluso leyendo el manifiesto de independencia, no hay una delimitación fronteriza entre las ambas partes, o sea, las fronteras la da el acuerdo entre Francia y la corona española. Por eso Dominicana recibe, o la parte este en ese tiempo recibe, dos de los tres tercios de la isla. No es media isla, como dice una canción muy revolucionaria, Sí, sino sí. dos tercios de isla. Entonces, no se ha organizado eso debidamente. Solo Horacio Vázquez con Luis Bonnot, el presidente haitiano en 1929, y la ratificación que hace Trujillo en el 36, antes de hacer las matanzas del Corte, donde se fueron eliminados entre unos 5, 10 o quizá 15 o quizá más miles de haitianos. Bueno, Trujillo le pagó $1 por cada cabeza. Y ellos lo aceptaron. En esa ratificación del protocolo entre el presidente Trujillo, que Trujillo no era presidente ni fue presidente, me corrijo, los 31 años, sino que en el 36 había una dupla que era Mozo Bonetti, no, Mozo Bonetti no, Mozo Peinado, Sí. Jacinto Peinado, y don Pipí Troncoso. Entonces Trujillo era el jefe de sus presidentes. Entonces, ahí le entregó la caoba hincha, donde nacieron los dos hermanos, Pedro y Ramón Santana, las caobas y San Miguel de la Atalaya y San Rafael, unos 8 o 10 mil kilómetros cuadrados. Bueno, el fin es que esos dos son los únicos que han hecho enfrentar eso. Y el primer acuerdo que hubo internacional entre la República de Haití y la República Dominicana fue 30 años después de la proclamación de independencia con el presidente Ignacio María González, que se hizo un Correcto. acuerdo de amistad, comercio, navegación y extradición. Ese fue el que invocó el entonces el canciller haitiano Claude Joseph para el diferendo con el río Masacre o Dajabón, y se Correcto. quedaron con el agua precisamente, y eso se murió en los medios. El problema ahora es peor. Nunca la nación dominicana había estado pasando por una hora tan difícil, tan aciaga, donde tenemos comunicadores pro haitianos, cerca de 3.000 ONGs trabajando de este lado, porque no se atreven a entrar para Haití, pero se mantienen de este lado y cobran sus euros y sus dólares, como 3.000 mal contadas. También está la labor de algunos ministros y directores generales, yo memorizo cuatro, no voy a dar Sí. los nombres, que su accionar ha sido siempre pro Haití. Pero lo Sí. peor, hay dos cosas de jure o de derecho, que son el plan de contingencia ante flujos masivos firmado por el gobierno en noviembre del 19, y ahora hay un contrato ya aprobado por la Cámara de Representantes y el Congreso norteamericano, impulsado por el senador norteamericano Adriano Espaillat y dos senadores más, que contempla una inversión en República Dominicana de 74.800.000 dólares para la construcción de una base militar con la excusa de los desastres naturales y de los ciclones. Y Oh, lo Dios. peor, para completar, es el tema de las BACRIN o bandas criminales que operan en Haití y ya comenzaron a amagar para acá, con el incidente de Dajabón ayer. El Correcto. presidente y el ministro de Defensa dicen que todo está bien, pero como en la era vida contemporánea,
cualquier ciudadano con un celular es un reportero de cualquier cadena internacional. Bueno, así pues es. Los hechos están simplemente contradiciendo lo que ellos dicen. No es el interés en alarmar, pero sí de alertar a la población. Porque correcto, lo que quiere la comunidad internacional y todas esas armas que han metido para allá, tienen armas más modernas porque de este lado no hay defensa, no hay una brigada, todas están desmanteladas. Los tanques AMX de fabricación francesa fueron sustituidos por unos RM hechos en Villa Duarte o en Villa Consuelo, con soldadores ahí que de primer, improvisados. General, de primer tiro que floje se desarma. Claro, el motor no sirve, no hay personal para desplegar, también muy poco personal. Y no hay tampoco un general, un paradigma militar como lo hubo antes, que los militares lo siguieran hasta la muerte. Ahora lo que hay es una generación casi completa, con muy honrosas excepciones, de generales que no son buscapeso. Lo que hace la mayoría es afiliarse al poder político corrupto y mercantilista para dividir el botín que le sacan al erario, que le sacan al ciudadano por la administración o gestión del Estado. Entonces, es el peor panorama que podemos esperar. Es cuestión de tiempo, como decía General Soto Jiménez en una entrevista ayer, es cuestión de tiempo que todos esos elementos se pongan de acuerdo. Y la República Dominicana debe recibir por ese pacto de contingencia del 19, firmado por Danilo Medina, tiene que recibir a todos los haitianos que vengan en condición de refugiados bajo el mandato de la ONU, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no como dígame ilegales, usted, sino como refugiados. Dale techo, ya le damos servicio de parir, Dios mío, la palabra, ginecostético, sí, hay que darle escuela y hay que darle todo. Aparte de que se ha detectado una gran venta de carnets como estudiantes para gente sin averiguar el dossier, sin averiguar lo que son, porque Haití no le da carnet ni cédula ni siquiera a sus nacionales. El haitiano es el único ser humano que es apátrida en su propio país y que es indocumentado en su propio país. Increíble. Entonces, cuestión de tiempo que estalle, porque ellos quieren que explote. Hay tres tesis. Una, que Haití invade República Dominicana. Eso está hecho porque tenemos 3 millones de haitianos adentro, que falta que vengan las bandas. Correcto. Segundo, que Dominicana invada Haití, eso es imposible porque no tenemos capacidades. O tercero, que se arme un lío entre ambos, que tendría componentes históricos de odio racial, culturales, y también una diferencia, porque sería una guerra híbrida, una guerra no convencional. O sea, la guerra convencional es cuando un país le declara la guerra a otro. Y hay tropas regulares. Haití no tiene ejército formal, pero sí tiene bandas que son ley batuta y constitución. Entonces, una situación tan explosiva, ya los dominicanos no se están moviendo hacia Haití a llevar camiones de comida. Las bombas, las estaciones de combustible de Dajabón se llenaron de haitianos comprando combustible para llevarlo, porque ellos no tienen combustible y la comida prácticamente se le ha acabado. En Haití se comen galletas de lodo, igual que en los países más atrasados del África subsahariana. O sea, ellos están obligados a coger para acá porque no se van a lanzar al mar. Increíble. Esa es la increíble situación. General, muchísimas gracias por esa orientación al pueblo, que yo decía al inicio del programa que está dormido aún, con chateando, TikTok, entre otras cosas, pero no estamos pensando en un conflicto que se pueda armar. Porque recuerde que cuando lo invadieron aquella vez históricamente no se tiró un tiro. Entonces, estamos casi igual ahora mismo. Falta que estalle, falta que se prenda la cosa. Así es. Y hay interés dentro de los poderes internacionales que se arme una guerra entre nosotros. Que sea una guerra bastante cruel, porque tendría hasta elementos religiosos. Eso es importante. Qué increíble. Muchas gracias, general, por esa participación y espero que siempre esté con nosotros ahí para orientar a la población referente a estos casos tan peligrosos y que usted tiene vasto conocimiento de ello. A su orden, hermano, cómo no. Muchas gracias, general. Bendiciones. Amén. Aquí hay que implementar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Somos la voz de aquellos que no tienen voz, diciendo la verdad
Si usted, presidente, hoy en verdad gobierna, ¿verdad?, para el pueblo, y su promesa de campaña que aquí no veo un legal, haga lo que hay que hacer, saca a ver si es verdad que puede. Vea su programa Sistema Regional de Noticias. Recuerde, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por Farovisión, seguimos al pie del cañón con Francisco Vega. ¿Porque los derechos humanos no defienden? Óyeme, cuando en este país matan un policía o un guardia en la frontera, los malditos derechos humanos no aparecen.